Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Rainer de León. Quiero entrar al mundo de la peluquería. Y este es mi nuevo canal de YouTube. Aquí estaré compartiendo videos de cómo cortar pelo en casa, ya que todo lo que he aprendido y compartiré con ustedes es aquí en casa. Nunca he recortado directamente en una peluquería. Espero que este canal sea de ayuda para ti, para todo el que quiera comenzar a cortar pelo. Pues nada, estaremos aquí compartiendo todos mis conocimientos acerca de lo que es la barbería. Luego le estaré diciendo cómo comencé en la peluquería, o sea, qué máquina tenía para cortar pelo y demás. Pues nada, aquí les dejo con este video de cómo hacer un desvanecido fácil y rápido en casa. Los dejo con el video. Con el peine número 2 vamos a hacer todo lo que va a hacer nuestra base. Vamos siempre a limpiar bien toda nuestra base. Será con el peine número 2, ya que él no quiere que le corten arriba. Solamente será nuestra base el peine número 2. Siempre mirando bien, limpiando todo bien, para que el corte quede limpio. Siempre pasando el abejón con precisión, limpiando todo, y el cuchareo, que es muy importante. Siempre limpiando nuestra base, fijo, concentrado. Esto va, por ejemplo, para los que están aprendiendo. Siempre tenemos que estar concentrado en lo que estamos haciendo para que el corte nos quede bien y nos quede limpio. Yo estoy recorto desde casa, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo. Trato de dar lo mejor de mí, para así cuando ya entre al mundo de la barbería ya estar listo. O sea, cuando comience a trabajar en una barbería. Entonces aquí vamos a hacer una línea. Yo no la hago muy alta la línea. Yo hago una línea mayormente como un dedo y medio, porque no me gusta subirla mucho, porque estoy aprendiendo. Y no me gusta pasarla, porque luego entonces no puedo borrar la línea, y por eso la hago así, a un nivel que yo la pueda controlar. Vamos siempre a limpiar bien, asegurarnos de que nuestra línea marcada esté bien. Con nuestra patillera limpiamos toda esa área bien y nos aseguramos de que quede bien limpia, un tono más o menos claro. Ahí vamos limpiando, ahí estamos limpiando. Este es mi primer video en YouTube. Espero su apoyo, espero que se suscriban a mi canal, ya que estaré subiendo mucho contenido acerca de mis conocimientos, como les estuve diciendo, acerca de la barbería. Luego entonces vamos a hacer otra pequeña línea, porque ahí voy a pasar la shaver. ¿Por qué hago una segunda línea? Esto es muy importante para el nuevo que está aprendiendo, ya que es difícil borrar la línea de la shaver. Entonces yo lo que hago es con la afeitadora. Yo lo que hago con nuestra afeitadora es hacer una segunda línea, porque como le estuve diciendo, con la shaver es difícil borrar la línea. Entonces yo aprendí esta técnica y me ha hecho de mucha facilidad en todos los cortes que he hecho. Ahí le vuelvo y le paso con mi patillera, limpiando bien, limpiando todo bien. Como ustedes están viendo, ahí voy limpiando toda mi área, que todo quede perfecto, todo quede limpio, asegurándome siempre concentrado. Ya como le dije, ya como no sé mucho de barbería, pero lo que sé, trato de hacerlo bien, que me quede claro, que me quede limpio. Ahí estoy limpiando todo, tratando de que me quede el corte al 100. Luego entonces vamos a usar entonces la shaver, y vamos a pasarla de la segunda línea hacia abajo. De la segunda línea hacia abajo. Entonces vamos a usar la shaver y la pasamos desde la segunda línea hacia abajo. Toda esa parte limpiamos, nos aseguramos de que quede todo limpio. Por favor, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, dime qué tal te pareció el corte y ayúdanos a crecer acá en YouTube. Ahí vamos limpiando todo lo que es
nuestra línea, solamente la parte de abajo. Limpiamos todo, que todo quede claro. Ahí vamos limpiando. ¿Por qué, como les dije, hago esto? Porque es difícil cuando borrar la línea de la shaver, ya que corta mucho, o sea, no deja nada. Entonces esa línea es difícil de borrarla. Por eso yo aprendí esa técnica y me ha hecho de mucha facilidad. Entonces con la patillera hacemos y limpiamos toda nuestra primera línea. La primera línea que hicimos se va borrando. Si ustedes ven, ahí se va definitivamente borrando. No va a que se, si ustedes pueden observar, no va quedando ninguna línea. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso les dije que esa técnica se me ha hecho de mucha facilidad a la hora de borrar esa línea. Como ustedes pueden ver, con solo pasar la patillera se va borrando. No tengo ni que volver a pasar la shaver para borrar líneas. Si ustedes se fijan, no tengo línea. La línea número uno desapareció. Que entonces, eso es lo que buscamos, que nuestro evanecido quede limpio y quede claro. Quede al 100, como decimos allá en Dominicana. Como pueden ver, ya esa línea está borrada. O sea, es una técnica que, les digo, cuando la aprendí, me fue de mucha facilidad. Y espero que ustedes también la pongan en práctica. A ti que estás aprendiendo la barbería, que eres nuevo, y tal vez aquel que sabe, que ha tenido mucha lucha para hacerlo, es una nueva técnica, si no la sabían. Ya ahí no tengo línea. Esa línea se borró. Entonces lo que vamos a hacer ahora, que con el peine número uno, vamos a hacer palanca abierta. No, perdón, palanca cerrada. Alrededor de un dedo y medio. Y vamos a pasarla toda línea, esa línea arriba. Más o menos un dedo y medio. ¿Para qué? Para regenerar otra línea. Entonces la pasamos, tratamos de que quede limpia, de que no haya ningún trozo grosor de cabello, para que nuestro corte quede bien, bien definido. La pasamos, nos aseguramos de que todo quede bien limpio, aclarar nuestras líneas. Y con otro cepillo siempre tratar de limpiar, porque se nos facilita el corte a la hora de hacer un devanecido. Como ustedes pueden ver, ahí vamos limpiando todo lo que es nuestro corte, nuestra segunda línea. Yo les recomiendo a todo aquel que esté comenzando que no tenga miedo a la hora de hacer un corte. Si te pasa o te falta algo, en el camino se aprende. Siempre es bueno comenzar. Si nunca, lo que nunca se comienza, nunca se termina. Entonces ahora vamos a hacer palanca abierta con la cero. Palanca abierta, vamos a pasarla sobre la línea que se ve abajo, nuestra primera línea. Ahí tratar de no subirla mucho, sino más o menos en medio dedo. Porque si la sube mucho, entonces vas a generar otra línea que se va a hacer más difícil. Entonces tu corte va a quedar muy, muy arriba y va a ser muy difícil borrar esa línea. Ahí la vamos pasando, toda esa línea que se ve ahí. Siempre trata de hacer cuchareo. Mayormente me gusta, yo siempre la paso con la esquina. Para poder, se me facilita borrar las líneas, las rayas. Vamos pasándola. Todavía se ve la línea, ¿eh? Pero se ve un poquito claro. Entonces vamos a hacer la palanca, media palanca, con la misma cero. Y vamos a seguir devaneciendo esa línea, borrando esa línea. Ahí estamos borrando esa línea. Porque ese es nuestro enfoque ahora mismo, borrar esa línea que ya generamos con la cero. Ahí vamos borrando toda esa línea que generamos anteriormente, pasarla, cuchareo y con la esquina de la máquina. Eso te facilita a la hora de borrar cualquier raya que tú hayas creado.
Entonces, palanca cerrada. Entonces, con la misma cero, vamos a pasar toda esa esquina sin subirla hasta arriba para que no genere otra línea. Ahí la vamos pasando, ahí vamos desvaneciendo toda esa línea. Porque lo que queremos es que nuestro corte quede al 100, como le dije. Vamos borrando toda esa línea que ya habíamos generado. Si ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, ya el corte está cogiendo su forma. Ya se ve el desvanecido. Ahí se ve ya, no se ve en línea, solamente se ve la de arriba, que ya más pronto la estaremos ya también eliminando. Pero si ustedes se fijan, ya esa línea que se veía del acero ya no está. Porque como ustedes han visto en el video, ya la hemos eliminado. Esperamos que te sirva de utilidad este video que hemos hecho preparado para ustedes. Ahí estamos borrando, pasándola toda nuestra línea, limpiando bien con nuestro cepillo, asegurarnos de que no quede nada marcado. Este corte realmente no es tan difícil, no es porque sea un poquito de la barbería, sino porque si se usa la técnica, esta técnica es muy fácil hacer un desvanecido. Vamos limpiando todo, asegurarse de que no quede a ninguna línea que hayamos marcado. Siempre bien con nuestro cepillo pasándole para que nuestro corte quede bien limpio. Esperemos que esta técnica te sirva de mucha utilidad. Tú que quieres aprender en la incorporarte en lo que es la peluquería, sé que esta técnica te va a ser de mucha ayuda. Y seguimos limpiando toda nuestra línea, asegurarnos de que nada, de ninguna línea marcada. Por favor, suscríbete a este canal y que ayúdanos a crecer. Entonces, como esa línea que se ve ahí, tú dirías, ¿cómo la borro? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a usar el peine 1.5, palanca abierta. Ese es el peine 1, pero la palanca abierta se convertiría en 1.5. Vamos a pasar en toda esa línea que se ve ahí. Siempre recuerden, es importante usar el cuchareo. Es muy, muy importante cucharear con el abejón. Tratar de siempre cucharear lo más que puedan. Es sumamente importante a la hora de hacer un desvanecido, ya sea cualquier desvanecido. Siempre con la esquina de la máquina. Tratar de pasarla siempre sobre la línea sin subir mucho hasta arriba el corte, para así no generar otra línea y que porque se hace difícil luego entonces a borrarla. Como ven ahí, toda esa línea se ha ido desvaneciendo, se ha ido borrando, y eso es lo que queremos, que nuestro desvanecido quede original, quede limpio. Sin ninguna raya, porque eso es lo que, como le dije, yo trato de dar a lo mejor de mí en cada corte. Nunca es recortado en una peluquería, siempre todo lo que he aprendido lo he aprendido aquí desde casa, pero trato de dar lo mejor para cuando ya comience a trabajar en una peluquería o tenga mi propia peluquería, ya estar preparado y darle lo mejor al cliente. Porque para eso el cliente va a nuestra peluquería, para recibir lo mejor. Como ven, seguimos pasando toda esa área con el peine 1, palanca abierta. Toda esa área para que nuestro corte quede original, quede bien limpio. O sea, a mí se me hace más fácil siempre recortar personas mayores, porque las personas mayores tienen más... Tiene esa parte de donde hacemos el desvanecido un poquito más grande. Mientras la cabeza es más grande, es más cómoda hacer un buen desvanecido. Entonces, con la palanca semi cerrada, a mitad, la volvemos a pasar en esa misma línea. Un poquito más hacia abajo. Con la esquina, un poquito más hacia abajo. Siempre porque ahí se ve todavía una pequeña marca. Entonces, ahí estamos tratando de
Te van a hacer con ese mismo peine, palanca a la mitad, para seguir desvaneciendo nuestro desvanecido. Si ustedes, como pueden ver, ya ahí se está viendo nuestro desvanecido, que está quedando al 100. Siempre le digo, nunca tenga miedo a comenzar, porque es difícil, pero no es imposible. Siempre se puede. Estamos desvaneciendo toda esa área donde comenzamos. Como pueden ver, siempre con el cuchareo, siempre con las esquinas. Las esquinas nos ayudan mucho, aunque ustedes no lo crean. Siempre con el cuchareo. Como pueden ver, ahí nuestro desvanecido ya está cogiendo forma. Un poquito más estamos pasando ahí con el peine a la mitad. Peine número uno a la mitad. Nuestro desvanecido está cogiendo forma. Que es lo que queremos, que quede limpio y quede bien hecho. Como pueden, si pueden observar, nuestro desvanecido ahí está claro y está súper limpio. Entonces, con el peine cela 0.5, peine medio, vamos a pasar palanca cerrada para entonces limpiar todo lo que se ve ahí que no está bien claro, cualquier marca que el peine número uno no la pudo quitar. Entonces quitarla, pasándola siempre con las esquinas y tratar de siempre cucharear lo más que se pueda. Si ustedes pueden ver, ya nuestro desvanecido está quedando súper nítido. Entonces con la cero palanca abierta la vamos a pasar un poquito más hacia abajo, siempre teniendo cuidado para no subir mucho la línea, porque luego entonces generamos otra línea que se nos hace difícil luego entonces borrarla, porque el corte se quedaría muy alto y no es lo que nosotros queremos. Si queremos hacer un desvanecido bien y original, ahí la palanca con la cero la bajé un poco porque quedaba una línea, entonces ahí la bajé trabajando solamente con las esquinas para tratar de hacer un desvanecido al 100. Siempre con las esquinas tratando de que quede lo más claro posible. Por favor, suscríbete a este canal, danos like, comenta, ayúdanos a crecer. Cuento contigo. Entonces ya lo que me falta es la parte del cerquillo, que ahí es lo que eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo puse un poquito rápido porque el cerquillo creo que no es tan difícil, aunque estés comenzando. Entonces, para no hacer el video tan largo, por eso lo puse un poquito más rápido. Entonces ya el cerquillo, pero si pueden ver que el fuerte de lo que nos hicimos es el desvanecido. Y así, amigos, quedó nuestro desvanecido.